Bienvenidos a un nuevo programa. Cristian, ¿cómo estás? Hola, Vero, ¿cómo estás? Bienvenidos para compartir los próximos 30 minutos de mucha información y cosas realmente interesantes que hemos preparado para todos ustedes. En ese instante nos vamos con Janine, que tiene el contenido para el programa de hoy. Aquí empezamos. Hola, amigos, bienvenidos al programa Miradas. Estamos listos para compartir las líneas que unen tu mundo. Miremos lo que es el programa de hoy. Hoy en Miradas, haremos una visita al fascinante mundo de Internet 2. Descubra junto a nosotros qué es la poesía mística. Conoceremos la vida de uno de los escritores más destacados del Ecuador, el lojano Ángel Felicísimo Rojas. ¿Sabían ustedes que científicos e investigadores tienen la necesidad de tener una vía de Internet más eficaz para poder desarrollar los trabajos de investigación y para poder contribuir con esta información? América Latina cuenta con esta gran red denominada Clara. Estados Unidos la conoce con el nombre de Internet 2 y Europa con el nombre de Gente. Ecuador no se está quedando atrás y está siendo partícipe de esta gran red, gracias al consorcio de redes avanzadas y a 26 corporaciones que incluye universidades que salen beneficiarias gracias a que tienen acceso a educación gratuita. Miremos cómo estas líneas están uniendo a los mundos. Bueno, Internet 2 comienza a establecerse en Ecuador a partir de la creación de CEDIA, que fue en 1992, en vista de que fundamentalmente hubo una iniciativa por parte de universidades para utilizar las ventajas de Internet 2, que fundamentalmente radican en un protocolo de Internet, el IPv6, que tiene un mayor número de bits que el Internet normal que se utiliza de IPv4. En el caso de Internet 2 tenemos 128 bits, en el caso de IPv4 tenemos solamente 32 bits. Pasar gran cantidad de datos por la red comercial es imposible y a grandes velocidades es imposible. Una vez más la red avanzada dio soporte para que podamos nosotros conectarnos con Suiza, con países que pueden darnos de alguna manera soporte con laboratorios para procesar nuestros datos. Piense usted, por ejemplo, todo lo que se está haciendo actualmente para el análisis de procesos en cuencas hidrográficas, sistemas de información geográfica, computación avanzada para procesamiento de datos avanzado. Esas son cuestiones que nos interesan y que tenemos que hacerlo. Pero naturalmente, siempre que contemos con las herramientas y el recurso humano debidamente capacitado para enfrentar esos problemas. De hecho, esta red es lo que está buscando ahora, es justamente buscar universidades afines, temas afines de investigación de lo que hace la Politécnica. Obviamente, por ejemplo, lo de los volcanes, que es lo que actualmente pasa en la Politécnica. En el Ecuador, el geofísico está ubicado en la Politécnica Nacional. Esos datos ya se está haciendo un prototipo, de hecho ya se terminó el prototipo de generar un tipo de música para saber al el usuario final, la gente que vive por ahí, puede saber de acuerdo a lo que escucha si el volcán está tranquilo o tiene mayor actividad, ¿no es cierto? Entonces son cosas que también va a ayudar mucho a la comunidad y que está enfocada obviamente para ayudar a la comunidad todo el proyecto de investigación que las universidades hagan, ¿no? En el 92 éramos muy pocos, ¿no? Pero con mucho agrado yo veía en la última reunión que tuvimos hace unos 6 meses que realmente esto ya está explosionando, o sea, ya muchas universidades ya quieren entrar a CEDIA y muchas ya han entrado a CEDIA, ¿no? Lo cual es muy positivo porque definitivamente lo que nosotros queremos no es que esto se quede entre pocas universidades, lo que queremos es que esto se difunda y mientras más mayor sea el número de usuarios, pues tanto mejor, porque eso nos ayuda. Cristian, lo interesante de esta vía es que constituye un frente educativo en Europa y América Latina, lo que permite que se realicen proyectos de investigación conjuntos en Europa y Norteamérica. Además de eso, se contará con infraestructura que es muy complicada conseguirla aquí en este país, en el caso de aceleradores de partículas, también telescopios con características determinadas, pero lo más importante, Verónica, es que podemos conseguir educación en línea a bajos costos.
En este momento nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más de las líneas que unen tu mundo. No se vayan. Continuamos con más de su programa Miradas. Amigos televidentes, si quieren hacernos llegar sus comentarios o sugerencias, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico. miradas@utpl.edu.es. Les quiero comentar que gracias a las curaciones de la malaria y el paludismo logradas con la cascarilla en antaño, esta recibió una serie de nombres. Unos la conocían como polvos de la condesa y otros como polvos de los jesuitas. En el Centro de Investigaciones del Área Biológica de la Universidad Técnica Particular de Loja se han realizado estudios de este importante árbol de la quina. Conozcamos en el siguiente reportaje algo más de esta especie que ha servido para la cura de la malaria. En los bosques de la antigua Real Audiencia de Quito, en el territorio que hoy se conoce como América, se encontraba un secreto ancestral que al ser descubierto por los colonizadores, cambiaría para siempre la historia de la medicina. La mortandad producida por la malaria o fiebre amarilla era terrible entre los colonizadores que llegaban al continente recientemente descubierto, así como para los habitantes de tierras cálidas en todo el mundo. Cuenta la historia que por el año de 1638, la condesa de Chinchón, virreina del Perú, había caído gravemente enferma debido a esta enfermedad. Para entonces, se hablaba de una planta milagrosa que curaba estas fiebres, pero la planta era conocida únicamente por indígenas de la localidad. Uno de ellos, llamado Pedro Leiva, habría curado en primer lugar al corregidor de Loja, don Juan López Cañizares. Una vez curado, el corregidor habría enviado la misma medicina en forma de una bolsita blanca con el maravilloso polvo a la virreina de Nueva Granada. Una vez que le fue administrada la medicina, se curó al fin de las calenturas intermitentes que le mantenían postrada en cama, para congoja del señor virrey. Desde entonces, se conoció a esta medicina como polvos de la condesa. Es por lo que lleva el nombre la planta, ¿no? La planta se llama cinchona, de una derivación, una mala traducción que hace Linneo, que es el que la nombra oficialmente, ¿no? De la difusión que hace la cura de esta condesa, llega finalmente a Europa, ¿no? Y concretamente a España e Italia, y son aquí ya los jesuitas los que terminan de hacer la difusión o expanden la difusión del conocimiento de esta planta en toda Europa, ¿no? Fue de hecho la planta que permitió la colonización de todas las zonas tropicales del mundo por parte de los europeos. El árbol de cascarilla o quina crece en bosques y en climas templados. Se la encuentra principalmente en los sectores de Cajanuma y Malacatos, en la actual provincia de Loja, Ecuador. La quinina es el alcaloide natural obtenido de este árbol. Su aspecto es blanco y cristalino. La variedad de cascarilla o quina encontrada en la zona es considerada la mejor de América por su alto contenido de quinina. La gran demanda de quinina fue siempre un incentivo para conseguir este compuesto de manera sintética. Solo en 1944, el científico R.B. Woodward logró sintetizar la quinina. En la actualidad, ya sea obtenida directamente del árbol o sintetizada en un laboratorio, este principio activo proveniente de los bosques primarios del Ecuador es la única sustancia disponible para tratar la malaria. A los habitantes de Loja les gusta pensar que este es el gran regalo de sus tierras para el mundo. Muy
interesante, Cris, en el reportaje acerca de la cascarilla. Así es, algo muy importante realmente. Vamos a continuar. Les quiero contar que el poeta y pensador Fernando Riello, fundador de la comunidad de misioneros y misioneras identes, instituyó el Premio Mundial Fernando Riello de Poesía Mística en 1981, con el fin de promover y descubrir a los poetas que unen una elevada espiritualidad con auténtica expresión literaria. A lo largo de sus 25 ediciones, este evento se ha celebrado en importantes sedes de prestigio internacional, como la ONU en Nueva York, la UNESCO, el Senado francés, los ayuntamientos de Roma, Madrid y Colonia, y desde el año 2002 en Ecuador. En este año este premio reúne a destacados poetas y de todo el mundo. Además de eso, son 200 obras provenientes de 25 países de diferentes lugares del mundo, Verónica, incluido nuestro Ecuador. Conozcamos algo de este especial y místico género. La palabra mística procede de un verbo griego que significa cerrar. Así, este vocablo vendría a tener un sentido de secreto u oculto, y surgió con referencia a una vida espiritual sometida a la acción extraordinariamente sobrenatural de la providencia. La mística habla de las relaciones por las cuales Dios eleva a la criatura sobre las limitaciones de su naturaleza y le hace conocer un mundo superior. Así, la mística es una puerta abierta por la gracia de la divinidad para los seres humanos en todos los lugares y épocas. Aunque la búsqueda de una unión con lo sagrado a través de la palabra es casi tan antigua como la humanidad, la poesía mística como tal alcanzó su máxima expresión hacia los siglos XVI y XVII en España. Santa Teresa de Ávila, o Teresa de Jesús como también es conocida, fue declarada en el siglo XX como primera doctora de la Iglesia y llevó el misticismo ascético español a su máxima expresión humana. Tiróme con una flecha enarbolada de amor, y mi alma quedó hecha una con su Criador. Ya no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado, que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. San Juan de la Cruz elevó la poesía mística a la más intensa y sublime expresión a que ha llegado el misticismo universal. Es una de las voces líricas más puras que jamás hayan existido. Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero, que muero porque no muero. En mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo. Y por supuesto, en el Nuevo Continente, está Sor Juana Inés de la Cruz, considerada la mayor gloria de México virreinal. Su obra poética se destaca por la sinceridad y fuerza con que alcanza tonos desconocidos para su época. Rosa divina que en gentil cultura eres con tu fragante sutileza, magisterio purpúreo en la belleza, enseñanza nevada a la hermosura. La poesía mística también cuenta con voces contemporáneas en todo el mundo y bajo distintos credos, como lo demuestran los miles de participantes que a lo largo de 25 años de vigencia del premio han mostrado sus creaciones. Siguiendo la tradición mística cristiana, poetas y poetisas españoles continúan destacándose en este género, como Teodoro Rubio Martín, triunfador del año pasado en la 25ª edición del Premio Mundial de Poesía Mística. Que esta brisa que azota mi crepúsculo sea tu aliento. Dios, que tengo frío, frío como esos pájaros que vuelan en bandadas, reptando el firmamento, sin dejar huella, diminutos manchas, grises en amplitud de tu horizonte. Teodoro Rubio Martín ha dividido su vida entre los estudios, la enseñanza y la ayuda humanitaria. Sacerdote desde 1984 y maestro en un instituto en Madrid. En verano, realiza proyectos de desarrollo para niños en Latinoamérica. Ha publicado 8 libros entre prosa y poesía y ha recibido varios premios por su obra literaria. Afirma que su poesía surge de la relación íntima con Dios. Tu mano todo el día es el título de su poemario por el que se hizo acreedor al premio Riello. Fue tomado de un verso de la Biblia.
Tengo la convicción de que solo el camino de la cultura puede conducir, nutrida por una renovada elevación moral, a una paz creadora. Fernando Riello. En 1981, el poeta, pensador y fundador de la comunidad de misioneros y misioneras identes, Fernando Riello, instituyó este certamen con el fin de promover este género y descubrir poetas que unan una elevada espiritualidad con una auténtica expresión artística. Para esta 26ª edición del Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Riello, se han presentado un total de 200 obras, provenientes de 25 países. Se ha destacado, al igual que en ediciones anteriores, la numerosa presencia de poetas latinoamericanos, que confirman la vigencia y necesidad de este género en el mundo actual. Que se escuchen las voces. Muy profundo y espiritual lo que acabamos de ver, Vero, acerca de la poesía mística y este premio de Fernando Riello. Así es, Cristian, un género que realmente llena de mil maneras el alma. Continuamos con María Gusta, que está lista ya para compartir más de las líneas que unen tu mundo. Gracias. Continuando con el programa, les comento, amigos televidentes, que el éxodo de Yangana, Banca, Curipamba, Un idilio bobo, son algunas de las obras de uno de los escritores y periodistas más notables del siglo XX. Les estoy hablando de Ángel Felicísimo Rojas. A lo largo de su vida integró el Grupo Guayaquil y la Generación de los 30. En 1997, el Gobierno Nacional le otorgó el Premio Eugenio Espejo en reconocimiento a la totalidad de sus obras literarias. Miremos más de cerca la vida de este ilustre lojano en una memoria preparada por la Universidad Técnica Particular de Loja. Me nacía ser catedrático, y que enseñar ha sido para mí una gran afición. O sea que consideraba que yo tenía vocación para enseñar. Y en cierto modo lo han reconocido así los que me han rendido homenajes más o menos bondadosos, pero en definitiva aceptando que yo sí he contribuido profesionalmente como profesor, como maestro, a la formación espiritual de más de una generación. De modo que si yo escribo es porque me nace escribir. Y si yo cuento es precisamente por eso y porque yo tengo una influencia ancestral. Mi abuela, la madre de mi madre, era una contadora de cuentos fabulosos. Esos cuentos que yo oía en la infancia deben haber influido, pues, subconscientemente en darme afición por escribir, por contar, por inventar, por crear situaciones, en buenas cuentas, por novelar. Pienso que es uno de los valores que quizás se lo tiene un poquito olvidado. Pienso que fue uno de los últimos a quien se le dio el premio Eugenio Espejo. Eugenio Espejo, que le dieron a los de la generación del 30, cuando él era uno de los más destacados de ellos. Sin embargo, creo que lo recibió el último. Es un hombre multifacético en cuanto a los haceres culturales. Es un hombre entendido en arte. Cuando yo era estudiante, era buen atleta. Y tuve una gran pasión hasta que dejé de ser bachiller por el fútbol. Ya después de bachiller, mi afición por el deporte siguió en pie, tanto pues que hice en Loja. Fundé un club, que se llamaba Loja Sporting Club, que durante algunos años, pero ya cuando estaba de universitario, pues pasé a preocuparme de los estudios
y el deporte quedó al lado. En los 50 años que tiene esa frase, no ha perdido su vigencia, desgraciadamente. Tal vez hay más pus que en ninguna época. Realmente interesante y destacable la vida de este importante lojano. Nos ha dejado un legado no solamente para lojanos, sino para el mundo entero. Es momento de hacer una pausa, pero no se muevan porque al regresar estaremos con más de las líneas que unen tu mundo. Grandes alumnos que quieren ser aún más grandes. Universidad Técnica Particular de Loja. Una gran opción para mi futuro, sin descuidar mi presente. Decide ser más. Mirada. Continuamos con su programa Miradas y las líneas que unen tu mundo. Todos por naturaleza tenemos un don. Edita Zavala se dio cuenta desde muy joven que el suyo era su voz y a muy temprana edad empezó participando en concursos de oratoria. Llegó a la capital desde su natal Manabí, donde realizó algunos castings e inició su carrera en el fantástico mundo de la radio. Miremos su testimonio. Pues yo soy caribeña, entonces mi familia es caribeña, toda mi familia materna es caribeña. Entonces, yo soy miti-miti, porque yo soy de la costa del Caribe y me crié en la costa ecuatoriana. Entonces, tengo Atlántico, Pacífico, por eso tengo muy pronunciado el costeño de acá. Y donde yo nací era costa y costa. Entonces, como que eso influye mucho en lo extrovertida que soy. ¡Uy, hola! Bienvenidos, amigos. Aquí estamos en este viaje sensacional que empieza a partir de este momento. Entonces tú ves el poder de la radio, ¿no? Tú ves hasta... Bueno, especialmente si tienes mucha imaginación, cómo tú empiezas a volar y la creatividad entra en juego. Y yo dije, no, yo me voy de aquí. ¿Yo qué hago aquí? Yo no tengo ni experiencia. Y cuando yo estaba saliendo, entra Ricky Cueva y me ve, ¿no? Y dice, ¿y? Entonces la secretaria dice, ella cree que tiene cualidades para la radio o algo por el estilo, y quiere una entrevista. Y empecé a ver, yo me paraba al lado del locutor de turno y veía los botones que apretaba, porque me daba vergüenza preguntar. Van a decir que no sé nada. Entonces yo más bien apuntaba, le ponía, dibujaba el botoncito y el play y el pausa y no sé qué y más allá. Y así medio criollo fui aprendiendo. Entonces yo quería... No sé, quería crear, no quería ser una más. Si bien es cierto, algo que identificaba a la radio es que todas las locutoras o tenían la misma tersitura de voz o hablaban igual, era el mismo lenguaje. Yo quería como destacarme, ¿no? Como identificarme, como ser única, como cada persona lo es. La Universidad Técnica Particular de Loja me abrió sus puertas. Yo conocía mucho de la universidad, de hecho, no solamente fui a esta, fui a algunas y veía cuál era la mejor opción. Y cuando yo dije, bueno, yo trabajo tanto, aunque no lo creas, soy ama de casa también. Entonces, entre la casa, entre tus obligaciones, entre otro trabajo,
luego lo de la televisión, luego lo de la radio, luego la producción. Yo grababa mucho para HCJB también. Entonces, no te quedaba tiempo, ¿eh? Es cuestión de especialmente de dedicarte, de querer aprender, de querer ser más, de decidirte a terminar lo que ya empezaste. Ya me subí al barco y ya tengo que ver cómo lo navego. Porque al fin tenemos casa propia. Este año se nos hace en el mejor sector norte de la ciudad. ¿Sabes qué? Es fascinante. Es fascinante. Es cuestión de flexibilidad, es cuestión de aprendizaje. Yo creo que la maternidad es lo más enriquecedor que he tenido en mi vida. Si bien es cierto, la razón es la radio, lo que me mueve, lo llevo en la sangre, me encanta, me apasiona. Bueno, mi hijo se acopla, ¿no? Él me acompaña, él ya ha grabado sus comerciales. Eso también es una ventaja de la productora. Entonces, yo creo que el papá de él también es locutor. Él más bien dejó la locución porque ya está en otras lides de la vida, pero sí, no ha sido para mí ningún inconveniente. Amigos, aquí llegamos al final del programa. Han sido 30 minutos de mucha información. Esperamos que los hayan disfrutado. No sin antes recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico. miradas@utpl.edu.es. Nos vemos hasta la próxima. Con más de las líneas que unen tu mundo.